En el complejo baile de la naturaleza, los animales han desarrollado sorprendentes adaptaciones para enfrentar los desafíos de la supervivencia. En este fascinante recorrido, exploraremos momentos impactantes y a veces desgarradores, donde roles de depredador y presa se invierten y los cuernos, armas formidables de defensa, se convierten en herramientas cruciales para la supervivencia. Desde valientes enfrentamientos hasta estrategias sorprendentes, estos son los 10 momentos horribles cuando los cuernos mortales aplastan a los depredadores. Acompáñanos en esta exploración única de la naturaleza, donde la línea entre cazador y cazado se desdibuja en giros asombrosos de la vida salvaje. ¡Comencemos! Número 10. En un primer episodio impactante, presenciamos cómo un ágil guepardo se lanza en un feroz ataque hacia un ñu. Sin embargo, el destino toma un giro inesperado cuando otro ñu, alerta y decidido, irrumpe en la escena. Con una rápida intervención, utiliza sus cuernos con destreza para enfrentar al depredador y rescatar a su compañero del letal asalto. Este momento resalta la sorprendente capacidad de los herbívoros para defenderse y proteger a los suyos en situaciones críticas. Número 9. En otro asombroso suceso, una familia de guepardos se coordinó hábilmente para cazar a un majestuoso antílope adulto. Sin embargo, la naturaleza impredecible de la vida salvaje se manifiesta cuando el antílope, valiéndose de sus cuernos poderosos, contraataca de manera sorprendente. En un giro inesperado, logra derribar a uno de los depredadores, desafiando las expectativas y demostrando la asombrosa capacidad de los herbívoros para defenderse ante las amenazas de la fauna carnívora. Este evento revela la intrincada dinámica de la naturaleza, donde la supervivencia se equilibra entre depredadores y presas. Los guepardos, conocidos por su velocidad y destreza en la caza, se ven confrontados por la astucia y la valentía del antílope, subrayando la complejidad de las interacciones en el reino animal. Este enfrentamiento no solo destaca la resistencia del antílope, sino que también enfatiza la importancia de la adaptación y la inteligencia en la lucha constante por la supervivencia en la naturaleza. Número 8. En este intrigante capítulo de la vida salvaje, somos testigos de cómo un astuto leopardo logra apoderarse de un vulnerable búfalo bebé. Sin embargo, la naturaleza siempre encuentra formas sorprendentes de equilibrar la balanza. En un giro inesperado, la manada de búfalos, alertada por la amenaza, se reúne para rodear al depredador, impidiéndole escapar con su presa. Ante la presión de los robustos búfalos, el leopardo, ágil y adaptable, se ve obligado a tomar medidas drásticas para garantizar su propia seguridad. Opta por trepar a un árbol cercano, buscando resguardo entre las ramas para protegerse de la furiosa manada que lo rodea. Este fascinante episodio destaca la dinámica compleja de la vida salvaje, donde la colaboración y la defensa colectiva emergen como elementos esenciales para la supervivencia en el implacable escenario de la naturaleza. Número 7. En este emocionante episodio natural, presenciamos cómo un león, ávido de caza, intenta aferrarse a un búfalo. Sin embargo, la situación toma un rumbo inesperado cuando una manada de búfalos salvajes reacciona rápidamente, embistiendo al león con sus cuernos poderosos. Este impactante enfrentamiento obliga al depredador a huir, destacando la asombrosa capacidad de los búfalos para defenderse en unidad frente a las amenazas de la fauna carnívora. Este momento revela la naturaleza impredecible de la vida salvaje, donde los depredadores, a pesar de su valentía, se ven confrontados por la fuerza y la solidaridad de las presas. Los búfalos, en su defensa colectiva, demuestran una formidable resistencia, recordándonos la importancia de la colaboración y la unidad en el implacable escenario de la naturaleza. Número 6. En este dramático suceso, una leona se aventura accidentalmente en el territorio de una manada de búfalos salvajes, sin percatarse del peligro que la rodea. La leona se ve sorprendida por la furia de los búfalos, quienes en un ataque conjunto la embisten violentamente con sus cuernos. Trágicamente, la feroz embestida de los búfalos termina por cobrar la vida de la leona. Este evento destaca la dura realidad de la naturaleza, donde los roles de depredadores y presas se entrelazan en un delicado equilibrio. La manada de búfalos, al proteger vehementemente su territorio, muestran la intensidad con la que la vida salvaje defiende sus fronteras y cómo en ocasiones este enfrentamiento puede resultar en consecuencias trágicas.
Número 5. En este emocionante episodio de La Vida Salvaje, somos testigos de un leopardo que despliega sus habilidades cazadoras para atrapar a una indefensa gacela. No obstante, la naturaleza nos sorprende una vez más cuando la valiente madre gacela interviene de manera decidida para proteger a su cría. Con agilidad y determinación, la madre gacela utiliza sus cuernos para embestir al depredador, desafiando las probabilidades y poniendo en práctica su instinto protector. Este fascinante encuentro resalta la feroz tenacidad de las madres en el reino animal y la constante lucha por la supervivencia. La gacela, con su valentía, demuestra que la maternidad va más allá de las especies y es un poderoso impulsor para enfrentar cualquier amenaza que aceche a sus crías. Número 4. En un conmovedor giro de la vida salvaje, observamos cómo un antílope da a luz, un momento de celebración y vulnerabilidad en la naturaleza. Sin embargo, la felicidad se ve amenazada cuando una hiena, oportunista y astuta, intenta arrebatar al recién nacido. En un acto de valentía y protección paternal, el antílope madre, armado con sus cuernos, se interpone decididamente entre la hiena y su cría, utilizando sus afilados cuernos como una formidable línea de defensa. Ahuyenta a las hienas, garantizando la seguridad del pequeño antílope. Este emocionante episodio destaca la importancia de la vigilancia constante en la vida salvaje, donde los instintos parentales se despliegan para salvaguardar la supervivencia de las nuevas generaciones. Además, nos recuerda la diversidad de estrategias y adaptaciones que las distintas especies desarrollan para enfrentar los desafíos de la supervivencia en la naturaleza. Número 3. En otro fascinante episodio de La Vida Salvaje, somos testigos de una leona que acecha sigilosamente a un antílope negro. La tensión en el aire se rompe cuando el astuto antílope, rápido en sus reflejos, utiliza sus cuernos curvados hacia atrás para herir al depredador, librando un enfrentamiento inesperado y exitoso. Este sorprendente acto de autodefensa resalta la agilidad y la adaptación de las presas en la lucha por la supervivencia. Los cuernos del antílope, diseñados evolutivamente como una forma de protección, demuestran ser una herramienta formidable en este encuentro. La leona, por otro lado, se encuentra con la resistencia inesperada de su presa, revelando la imprevisibilidad de la naturaleza y cómo las estrategias de caza pueden ser desafiadas por la astucia de las presas. Número 2. En esta dramática escena de la vida salvaje, un león se abalanza con una determinación sobre un antílope. Sin embargo, el antílope, equipado con sus poderosos cuernos, demuestra una vez más su capacidad de resistencia. En un acto impresionante de supervivencia, el antílope utiliza sus cuernos para resistir el ataque del león, desafiando las expectativas y obligando al depredador a soltarlo. Esta exhibición de fuerza y astucia por parte del antílope muestra la importancia de las adaptaciones evolutivas en la lucha constante por la supervivencia. Es asombroso ver cómo las presas, aparentemente indefensas, poseen mecanismos de defensa eficaces que les permiten desafiar a sus depredadores. Este encuentro destaca la complejidad de los enfrentamientos en el reino animal. Número 1. En un acto impactante de solidaridad y valentía en la naturaleza, presenciamos cómo un búfalo salvaje se encuentra bajo el ataque implacable de leones hambrientos. Sin embargo, la manada de búfalos, en un gesto impresionante de unidad y protección, acude en ayuda de su compañero en apuros. Armado con sus afilados cuernos, los búfalos embisten a los leones, ahuyentándolos y poniendo fin al asedio. Este ejemplo de trabajo en equipo y defensa colectiva destaca la fuerza y la solidaridad intrínseca en las manadas de búfalos, mostrando cómo estos animales pueden unirse para enfrentar amenazas comunes y proteger a sus miembros más vulnerables. Lo impredecible de la vida en la naturaleza, donde los depredadores pueden encontrarse con resistencia inesperada por parte de sus presas y las manadas, demuestran la importancia de la cooperación para sobrevivir. ¿Qué te parecieron estos asombrosos momentos? Te leo en comentarios. Sigue disfrutando de todo el contenido que tenemos en este canal, no sin antes invitarte a darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos, así como también suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para no perderte de todo lo nuevo que traeremos para ti. ¡Hasta la próxima!